Tugendhat surge de una necesidad que tenía como ganadero de comprar unos animales, pero arrancar a viajar por todas las subastas del país no era una opción, eso es muy costoso. Entonces yo decía, hombre, tenemos que hacer algo para que los ganaderos no tengamos que ir hasta las subastas, sino traer las subastas a los ganaderos, de manera que podamos ver, ofertar, comprar y recibir los animales sin tener que desplazarnos. La idea es que, además de ofrecer información de precios, alertas automáticas, de manera pues que ya los ganaderos podamos saber a cómo está el ganado en X región, nos llegue la información de qué ganado es de nuestro interés, sin tener que estar busque y busque o perdiendo mucho tiempo. Me interesó bastante este software de Suganet porque permite que yo pueda estar desde mi ciudad natal, moviendo aquí en mi finca todos mis negocios, adquiriendo ganado vía internet, utilizando obviamente la tecnología. Entonces usted coge, mira su ganado, se mete a la aplicación, revisa los precios. Don Carlos, realmente nosotros en este momento nos tenemos que meter en el cuento de la tecnología, en estas aplicaciones, porque si no nos metemos, nos vamos a quedar a la vera del camino. Y si nos apoyamos en la tecnología, vamos a obtener mejores precios de venta, o las empresas de subastas ganaderas que están invitadas a trabajar con nosotros, con Suganet, van a aumentar sus comisiones y ser una empresa más rentable, que va a tener mayor proyección a nivel nacional. Así como el poncho, el sombrero, nos han acompañado en el día a día en la labor agropecuaria, ahora tenemos que incluir una tablet, un smartphone para ser más eficiente en nuestra labor. Amigos de Vive Digital, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como observamos en la nota anterior, las aplicaciones móviles son de gran utilidad en el sector agropecuario. Y eso es lo que vamos a mostrarles en este capítulo. Aplicaciones y tecnologías para mejorar la productividad de los agricultores y modernizar el campo colombiano. Por eso el Ministerio TIC hace la sexta maratón de Vive Gobierno Móvil y en esta ocasión con énfasis en el desarrollo de aplicaciones para el agro. Desde las 6 de la tarde del viernes 30 de mayo, desarrolladores de todo el país asumieron durante 48 horas el desafío de crear aplicaciones móviles para el desarrollo del agro colombiano. Todos compartimos una ilusión, la ilusión que desde el mundo de las TIC podamos ayudar a nuestros campesinos, que desde el mundo de las TIC ayudemos al agro colombiano. Las expectativas frente a este reto eran muy grandes, pues todos querían ganar el premio final y contribuir con el desarrollo de una aplicación móvil para el agro colombiano. Esperamos que a partir de esta gratón se resuelvan varias aplicaciones que den solución a la mayoría de los problemas que se están dando en el país. Venimos por el premio mayor, esa es la idea, llevarse el premio mayor. Venimos con toda la expectativa de lograr el primer puesto. Son las 11 y 10 de la noche y más de 150 jóvenes de todo Colombia ya comenzaron esta gran maratón de desarrollo de aplicaciones Agrotón 2014, que se está llevando a cabo acá en Bogotá, en Corabastos. Aquí hay por lo menos 100 o 150 pelados trabajando en un proyecto que lo que ayuda es a que el país surja, salga adelante, y este tipo de talento es el que estamos reclamando permanentemente. El peso de la noche calentó la maratón, las ganas, ideas y sueños de triunfar eran evidentes. Desde varios lugares del país llegaron estos emprendedores con los mejores deseos de lograr el objetivo. Es una experiencia muy bonita y lo estamos haciendo con el fin de llevarnos para Valledupar por lo menos, ojalá el primer puesto, ¿no? Vengo de Bucaramanga, fueron alrededor de 10 horas de viaje. Las expectativas desde la ingeniería, desde mi profesión, dar un aporte hacia el agro, hacia la situación del país. Agrotón 2014, soluciones tecnológicas para un sector agrícola más productivo y eficiente. Agrotón 2014. Como vemos, también en el sector agrícola se están usando tecnologías de la información, me refiero a aplicaciones, tabletas, información en internet, entre otras. Todo esto permite la modernización del agro y, por supuesto, mayor productividad para agricultores y distribuidores. Sin embargo, el rezago en el uso de estas tecnologías es evidente. Por eso el Ministerio TIC y el Ministerio de Agricultura realizan la Agrotón, una maratón de desarrollo de aplicaciones para el agro colombiano que se está llevando a cabo por estos días. Y precisamente para hablar de la importancia de crear aplicaciones para este sector, nos acompaña Joana Pimiento, directora de Gobierno en Línea del Ministerio TIC. Joana, bienvenida a Vive Digital. Qué rico que estás aquí con nosotras. Hola, Sandra, muchas gracias.
Bueno, estoy feliz de estar acá pudiendo contarles de esta importante iniciativa que es la Agrotón, en donde vamos a hacer que jóvenes que saben de tecnología se unan con jóvenes que saben de agricultura y de agro y que están en nuestro campo colombiano. Bueno, Joana, cuéntanos primero que todo cómo puede la tecnología acercar a los ciudadanos con el Estado y especialmente a propósito de este tema en el sector donde están nuestros campesinos y toda la cadena productiva del país. Bueno, mira, esta cadena productiva del agro tiene una gran carencia de información y nosotros creemos, estamos convencidos de que con la información podemos hacer que esa cadena pueda ser mucho más productiva, pueda ser más competitiva, que logre mayores beneficios. Y la información puede llegar mucho más fácil si utilizamos la tecnología. Y principalmente la tecnología móvil. Como decíamos hace un momento, el sector agrícola está rezagado en el uso de aplicaciones, de software y de otras tecnologías. ¿Qué se busca con esta Agrotón? Bueno, lo que buscamos es aprovechar las tecnologías que son más cercanas a este tipo de población. Hemos encontrado que si bien hay rezago, por ejemplo, en el uso de software complicado, en el uso de pronto internet a través de páginas web, sí vemos que las personas tienen un celular en la mano. Tienen diferentes tipos de celulares y cada vez más, inclusive en este sector rural, están utilizando celulares inteligentes. Entonces lo que queremos es aprovechar ese potencial que estas plataformas móviles nos ofrecen para poder llegar y hacer que el efecto sea masivo, que ya no tengamos, digamos, la dificultad de que los campesinos o las personas que se encuentran en el agro no tengan acceso a un computador, pero si tienen un celular puedan tener estas posibilidades de interactuar y de hacer las cosas mucho más fácil. Bueno, ¿y qué va a pasar con las mejores aplicaciones desarrolladas por estos emprendedores en el marco del Agrotón? Bueno, mira, nuestra idea es premiar a los 3 mejores en cada uno de los retos. Tenemos 10 retos específicos para temas de agricultura. Entonces, de esos 10, 3 van a ser premiados dentro de cada reto y el primero tiene la posibilidad de terminar la aplicación. Ellos trabajan 48 horas seguidas, algunos avanzan mucho, pero a algunos les queda faltando un poquito. Entonces, si ellos se deciden a terminar la aplicación, nosotros les damos un incentivo de 17 millones de pesos, más un poquito más. Wow. Más, además, algunos dispositivos electrónicos y bonos para que compren tecnología. Por último, Joana, sabemos que hay unos retos para que los emprendedores creen estas aplicaciones en la Maratón de Desarrollo. Cuéntanos un poquito de qué se tratan esos retos. Bueno, tenemos retos de todo tipo. Por ejemplo, cuando los agricultores quieren comercializar sus productos y quieren hacer que se distribuyan en varias partes del país, tienen que entrar en un proceso de negociación con estas grandes superficies o con estos grandes distribuidores. En ese proceso de información hay asimetrías. Digamos, ellos no tienen acceso a la información que requieren y negocian a veces un poquito mal y pueden perder dinero. Entonces, queremos ayudar a resolver esa problemática. Muchas veces, nuestros campesinos, las personas que están trabajando en el área rural, no saben qué hacer con plagas, no saben cómo manejar mejor sus cultivos, no saben cómo hacer para potencializar de pronto aprovechando las condiciones climáticas. Y eso lo podemos resolver de pronto a través de estos retos. O también simplemente de pronto ayudarles a que tengan conocimiento de las posibilidades que tienen de crédito, de ayudas, de subsidios, de educación, de formación. Esos son en general los retos que vamos a estar resolviendo con aplicaciones móviles. Bueno, Joana, pues te agradecemos muchísimo haber estado aquí en Vive Digital y te felicitamos por este gran evento. Bueno, muchas gracias. Ahora veamos lo que opinan nuestros seguidores en las redes sociales. @juanespriella nos dice: Agrotón, evento en el que el mundo de las TIC se une con el mundo del agro para mejorar la productividad, eficiencia y sostenibilidad. @ColombiaDigital nos dice: 30 de mayo al 1 de junio, por Abasto será escenario de la Agrotón, un evento en el que el agro se conecta con las TIC. Adriana Barragán nos dice que el ingenio y la tecnología ayuden a progreso del agro colombiano. Y finalmente, @IveGanco nos dice: estaremos en el Agrotón este 30 de mayo dando a conocer nuestro proyecto. Veamos los eventos de tecnología que fueron noticia esta semana. Con el apoyo del Ministerio de las TIC, la unidad de negocios de la revista Enter.co, que desarrolla eventos especializados en temas de tecnología dirigidos a los micro, pequeños y medianos empresarios del país, y la Cámara de Comercio de Bogotá, se desarrolló el primer foro sobre las aplicaciones imprescindibles en las MIPYME de hoy. Durante el evento se ofrecieron espacios de formación y capacitación en TIC que favorecen la adopción de las nuevas tecnologías, así como las herramientas necesarias para la productividad y competitividad de las MIPYMES.
en la ciudad de Bogotá se realizó el 6º Foro Internacional TV Morfosis 2014, que este año abordó el tema de los 60 años de la televisión en Colombia, sus experiencias, retos y perspectivas. El evento contó con el respaldo de la Autoridad Nacional de Televisión y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. La ciudad de Manizales acogerá los próximos 10 y 11 de junio la 8ª edición de la conferencia SEC 2014, uno de los eventos más importantes que se realiza en el mercado latinoamericano en el ámbito de la ingeniería del software y las prácticas de gestión relacionadas con el desarrollo de sistemas. Para mayores informes sobre este evento, consulte la página www.mintic.gov.co. La viceministra TIC, María Isabel Mejía, estuvo presente en la apertura del foro CPR LATAM 2014, realizado en la ciudad de Bogotá. El propósito de esta conferencia fue la de reunir investigadores, miembros del sector privado y reguladores para aprender de los estudios y experiencias que todos ellos han encontrado en su trabajo sobre las políticas TIC. Colombia ha hecho avances fundamentales desde el punto de vista de la utilización de tecnología tanto en el terreno de la inclusión social como en el uso de la tecnología para educación y en ese sentido yo considero que el ejemplo colombiano es uno de los fundamentales para otros países de América Latina para seguir. A propósito de aplicaciones, ¿qué tal le parecen los videojuegos cargados de violencia? Pues gracias a una iniciativa del Ministerio TIC, los desarrolladores de juegos van a poder participar de una convocatoria para crear videojuegos sin violencia. Veamos de qué se trata. No más violencia en los videojuegos, así que vamos a terminar esto. Armas abajo. Cambio de Juego es una estrategia que busca que los niños y jóvenes colombianos conozcan alternativas y opten por videojuegos cuyas dinámicas no estén cargadas con escenas de armas de fuego, muerte y violencia. Por eso desde el gobierno queremos crear Juegos para la Paz. Hoy, un concurso que empieza hoy y termina el 19 de junio para seleccionar las 10 mejores ideas de videojuegos. Yo pienso que los videojuegos pueden ser una herramienta muy importante para incentivar la paz en los niños y pienso que es una muy buena oportunidad. Las propuestas seleccionadas serán llamadas a una jornada de sustentación, en la cual se definirán los 10 mejores videojuegos que recibirán el apoyo económico para su coproducción. El gobierno está ayudando mucho a los desarrolladores colombianos en todo sentido y me parece muy chévere que hagan este tipo de eventos. Ya no más violencia. Generalmente vemos que los juegos están basados en violencia, están basados en shooters, basados mucho en conceptos bélicos. Y pues bueno, la iniciativa que tiene el gobierno, en particular el Ministerio TIC, me parece bastante interesante en promover juegos que vayan más enfocados hacia promover la cultura de la paz, hacia promover la reconciliación y un ambiente educativo. Me parece interesante, me parece válido, o sea, no más armas. Para mayores informes y poder acceder a esta convocatoria, consulte la página www.apps.co. Cambio de juego. La violencia no es divertida. Hasta las bibliotecas llega la tecnología para facilitar el acceso a la información. Es el caso de la Biblioteca Digital Agropecuaria que recopila la información de investigación del sector agrícola colombiano. Allí ya se pueden consultar en línea más de 30.000 libros y documentos. La Biblioteca Virtual Agropecuaria de Colombia es la nueva herramienta tecnológica habilitada por el ICA y Corpo ICA, en donde se pueden consultar por internet documentos y libros del sector agropecuario nacional e internacional. Hoy en día, las exigencias y afortunadamente la tecnología de la información nos permiten ahorrar tiempo en relación al desplazamiento y que el usuario desde cualquier lugar de la geografía colombiana y a nivel mundial también pueden tener disponibilidad de toda la documentación en forma digital. A través de esta herramienta, los usuarios pueden acceder a más de 150 títulos de revistas electrónicas y de 150 páginas nacionales. La biblioteca está jugando un papel preponderante, un papel importante a nivel de todo nuestro sector agropecuario colombiano. Gracias a la tecnología y realizando un solo clic, usted puede consultar y visitar cerca de 30.000 libros de la Biblioteca Virtual de Corpo ICA.
En la biblioteca virtual, docentes y estudiantes pueden estar al tanto de los avances realizados en el sector agropecuario. Señor agricultor, el ayer, el hoy y el mañana se encuentra en nuestra biblioteca digital agropecuaria colombiana. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, usted con solamente darle un clic tiene todo lo que necesita. Para nadie es un secreto que nuestro café tiene un lugar privilegiado en el mercado internacional. Daniel Chica es el profesor Yarumo, el líder de los orientadores cafeteros en el país que, a través de la tecnología, acompaña a las familias cafeteras en esta hermosa labor. Él es nuestro ciudadano digital. Lo que hace el profesor Yarumo es representar este ejército de paz de camisas amarillas que somos los extensionistas de la Federación de Cafeteros. Somos más de 1.500 hombres y mujeres a lo largo y ancho del país cafetero. Y lo que hacemos es trabajar buscando la competitividad y la sostenibilidad del cultivo del café, que sea rentable, pero teniendo en cuenta lo más importante, que es la familia cafetera, el bienestar de la familia cafetera. El agua nunca faltaba. ¿Cómo hacen para utilizar las tecnologías? Como en el campo se dificulta ir al pueblo, estar allá conectados con el internet y con para las tareas de nuestros hijos, para averiguar, por ejemplo, el precio del café, cómo está hoy, cómo está la bolsa de Nueva York o cómo está el dólar. Entonces, nosotros podemos meternos a nuestra tablet y ahí averiguamos. La apropiación de la tecnología, no solo de los jóvenes, sino de los caficultores en general, de los ingenieros agrónomos, de los extensionistas de la Federación, es supremamente importante, es vital. Pero también me permite a mí poder consultar y estarme capacitando como extensionista de la Federación. Ser el profesor Yarumo es una bendición de Dios, ser extensionista de la Federación de Cafeteros, porque nos permite compartir mucho con las familias cafeteras de todo Colombia. Yo he estado, en una semana he estado en 5 departamentos diferentes y de pronto al inicio muchos caficultores tenían la idea de decir, no, pero es que yo manejar un computador, manejar una tableta, internet, ¿y qué es eso? Y le cuento que, a pesar que son hombres con manos grandes y mujeres también muy laboriosas, mirar cómo están manejando la tecnología, cómo la están aprovechando, cómo están investigando a través de la tecnología, cómo están ayudando los niños, los vecinos a hacer sus tareas mediante esta tecnología desde cualquier vereda del país, que tenga conectividad. Eso es todo lo que necesito. Ciudadano digital, esto aquí está echando humo. Use la tecnología con el profesor Yarumo. Y por los caminos del paisaje cultural cafetero llegamos a Aguadas Caldas, un municipio con reconocimiento mundial por el sombrero aguadeño. ...122 kilómetros separan a Manizales de Aguadas Caldas, una rica región cafetera considerada también un verdadero territorio digital. Aguadas, una hermosa población que atrae a sus visitantes por el aroma del café, su arquitectura, el Festival del Pasillo y el sombrero aguadeño. Orgullo de sus pobladores que hoy tiene reconocimiento mundial gracias al uso de las TIC. La Cooperativa Artesanal de Aguadas ha encontrado un espacio en la vitrina virtual del mundo para dar a conocer más su sombrero legítimo aguadeño hecho a mano en fibra de palma de Iraca por mujeres campesinas con una tradición de más de 160 años. Gracias al internet y a las redes sociales hemos dado a conocer el sombrero aguadeño. Así hemos aumentado las ventas y las condiciones de las artesanas han mejorado. Desde Estados Unidos, Sudamérica y los diferentes países de Europa están conociendo y están apreciando a través de las tecnologías qué es el sombrero aguadeño que viene de la palma toquilla. Orgullosamente aguadeño. ¿Qué tal una aplicación móvil para que los campesinos apliquen buenas prácticas agrícolas? Pues ya existe y se llama Campo.
Vamos a ver en qué consiste. Rodrigo, buenos días. A través de mi vida profesional me ha preocupado bastante la situación del campesino colombiano, pero también aumentar su productividad y cómo reducir la intermediación que se da en el sector. Convencido de que las tecnologías de la información llevan soluciones al campo, creamos Campo. Campo es la plataforma tecnológica que le facilita al agricultor y al asistente técnico cumplir con las buenas prácticas agrícolas mientras registra las diferentes actividades de la finca y establece indicadores productivos y financieros de las mismas. Toda la información de los agricultores establecida a través de la plataforma es subastada entre los proveedores de agroinsumos de la región, quienes compiten entre ellos por ofrecer los insumos más baratos y el mejor servicio al agricultor, beneficiándose de este último. Yo antes pensaba irme del campo, pero con este programa nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido respaldados, no solo en la producción, sino en la comercialización y en el acompañamiento de los ingenieros, de los agrónomos técnicos, que es una de las partes más importantes. ¿Qué aplicamos en el tomate? Sí. Qué delicia un desayuno con frutas o una buena ensalada de verduras al almuerzo y más aún recién cosechadas. Pues les cuento que ahora esto es posible gracias a la tecnología, de la huerta a su cuenta. Yo me levanto por ahí a las 5 de la mañana, me echo la bendición y le doy gracias a Dios que me pellizco a ver que está uno vivo y darle gracias a Dios cuando pone los pies en la tierra. Cuando se dio la oportunidad de conocernos con Siembra Viva, ahí sí se puso la cosa más grande porque ellos empezaron a consumirnos nuestros productos que saben que son orgánicos y entonces la cosa se disparó bastante fuerte. Siembra Viva es una tienda en línea que permite comprar alimentos orgánicos a agricultores locales y recibir ese mercado directamente en la puerta de tu casa. Anteriormente sembraba uno con mucho miedo. ¿Por qué? Porque no había quien le comprara nuestros productos. Entonces se perdían muchas cosas. Con Siembra Viva, el primer impacto es que de 100 pesos que compra el consumidor, el 60% le está llegando a nuestro productor. La tecnología juega un rol fundamental en el intercambiar o invertir la cadena de suministro. El consumidor hace un pedido, generamos unas órdenes a los productores que llega por la tableta y luego los productores ese mismo día cosechan por la mañana. Nuestro equipo logístico recoge los productos, los llevamos a nuestra sede en Medellín, directamente se llevan a los consumidores ese mismo día o al día siguiente en las ciudades. Buenas tardes, hola. Vengo de Siembra Viva. Adelante. A los productores los acompañamos durante 10 meses en dos aspectos fundamentales. Uno, un acompañamiento técnico para darle capacitación agroecológica para cultivar productos orgánicos y segundo en el manejo de las TIC. Me dieron una tableta para ahí en la tableta analizar lo que es todo lo que se siembra para que cuando ellos hagan el pedido ahí ya está actualizado qué productos tengo yo. Lo que me ha gustado que uno ya se ha organizado más, las cosas están más en orden. Porque con eso es una tecnología que uno va metiendo todo lo que va sembrando y se va organizando. Y entonces eso es una berraquera. Hasta aquí esta emisión de Vive Digital. No deja de escribirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @ministerio_tic y en Facebook como Ministerio TIC Colombia. También puede ver este y otros capítulos en nuestro canal de YouTube. ¡Chao! Nos vemos en la red. ¡Vive!